Buenos Aires, el gran Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires. Entre sus habitantes, Pedro Romaniuk, un incansable buscador de respuestas, activo investigador de los grandes misterios de la vida y de la creación, que pretende día a día ampliar los horizontes de la comprensión y del conocimiento en beneficio de toda la humanidad. Capítulo de hoy. Pedro Romaniuk, contactado e investigador. Pedro Romaniuk es licenciado en parapsicología, estudioso de disciplinas y especialidades tales como la física nuclear, la meteorología y la geología, pero además un profundo conocedor de la ciencia extraterrestre, como aviador militar reconocido a nivel regional y mundial. Surcó los cielos para experimentar emociones inigualables, vivir anécdotas que marcaron muchísimo su existencia. Es también un serio estudioso de la medicina alternativa que profundizó hasta ser el iniciador de las primeras investigaciones prácticas de cirugía psicotrónica en la República Argentina. Pero además, Pedro Romaniuk es uno de los más firmes discípulos de Benjamín Parravicini, cuyas profecías y sabiduría universal conmocionaron al Río de la Plata y al mundo entero, especialmente entre los estudiosos y buscadores de la gran verdad. Para ampliar, mejorar y difundir todos los conocimientos y experiencias recogidas en más de 44 años de estudio e investigación, en el año 1947, Pedro Romaniuk creó la Fundación Instituto Cosmobiofísico de Investigaciones Extraterrestres, Parapsicológicas y Atómicas. Está ubicada en la localidad de González Catán, en el partido de La Matanza, la provincia de Buenos Aires, hasta donde llegó un equipo de enigmas para dialogar con Pedro Romaniuk, cuya prédica basada en el amor y en las superiores enseñanzas de Cristo Jesús es universalista e invita a la tolerancia, al perdón, a la solidaridad y a la reparación mediante obras positivas. Nació hace 83 años, ya cruzamos el hombro y el codo, en un pueblo donde empieza la Patagonia, Médanos, al sur de Bahía Blanca. Y casi nunca tuve estudio, siempre añoré el estudio, pero eso sí, me llamaron los aviones y aviones. Desde los 4 años que toqué un avión con mi dedo sabía que iba a ser aviador. Lo sentía como algo mío. Mi familia era muy pobre, demasiado pobre. A veces se comía día por medio. Y el estudio fue muy poco. A los 6 años nos fuimos a Bahía Blanca. Y a los 10 ya vine a Buenos Aires. Mi papá era constructor. Mi papá salió de Rusia a los 11 años, en el año 1911. Era un sabio porque cruzó de Siberia 1000 kilómetros con 2 caballos. Llegó a Sebastopol, se metió en un barco y apareció en Bahía Blanca. Era un sabio, pero chiquito. Y acá empezó trabajando construcciones hasta que llegó a formar una empresa. Mi amor por los aviones me volvió loco mandándole cartas al ministro de guerra. Cuando yo tenía 14 años empecé a mandar cartas al ministro de guerra que quería ser aviador. Un día me mandó a llamar y le expresé con lágrimas en los ojos que yo quería volar. Me preguntó cómo me llamaba. Pedro Romaniuk, no tenía otro nombre. ¿No tenés 2 o 3 nombres? No tengo nada. Tengo un solo nombre y un solo apellido. Se conmovió el ministro de guerra, un general de 1,90 m, que en esa época llevaba una gorra vieja de general, estoy hablando del año 34, 35, 36. El pueblo lo aplaudía, no es como ahora. Y el ejército me pagó los estudios y me mandaron a una escuela especial, donde yo estuve 2 años, pero siempre seguía trabajando en casa con papá. Siempre. Construcciones trabajé toda mi vida, hasta que un día termino los estudios por decreto del ministro de guerra
me meten en la, por, me, perdón, por decreto del presidente de la República, me meten en una escuela militar. Ahí estoy 5 años. Me enseñan todo, pero nunca tuve preparación, nunca tuve descanso. Siempre lustraba la bota a los profesores, le lavaba los autos, lustraba los autos porque yo quería aprender, aprender, aprender. Me enseñaron de física, termología, calor, acústica, electricidad, sonido, todo. En física, química, orgánica, inorgánica, en ecuaciones, me enseñaron todo como un ser que quería tragarse el conocimiento. Y en esa forma fui subiendo, subiendo hasta que tercero, cuarto año y quinto año lo hago afuera de Buenos Aires, en una escuela militar de aviación, ya volando aviones. Y ahí tuve la primer prueba de por qué yo ansiaba, amaba tanto los aviones. El primer vuelo que yo hago adelante, me dice el instructor, ¿cuánto tiempo voló y a dónde? Entonces le dije, señor, en mi primer vuelo, póngase 3 días de arresto por mentir. Ahí me di cuenta que yo había volado aviones en otras vidas, lo arrastraba de otras vidas. Estuve en el regimiento 2 de casa, después a cargo de una escuadrilla ministerial, siempre volando y volando y volando y volando, hasta que me fui en el año 57 y empecé a volar en empresas líneas aéreas. Volé mucho, 38 años, 12.200 horas, era mucho con esos aviones. Y de pronto me saltó otra necesidad. Sentí que tenía que entrar en la parte de la medicina. Me fui a Rusia, que siempre, siempre soñé con las pirámides. Y cuando aprendí que la dendrita tiene forma piramidal, el cromosoma tiene forma piramidal, la neurona tiene forma piramidal, y todas las 30 trillones de nuestro organismo biológico tienen forma piramidal, me di cuenta que yo no estaba chingado. Como pertenecía a la Live Hondé de los Estados Unidos de Norteamérica, donde 92 países la integraban y 22 eran premio Nobel, George Michael, el presidente de la Live Hondé, me dijo, Pedro, no estás equivocado. La pirámide tiene mucho que ver con la curación del hombre. Y empecé a incursionar en esta pirámide, ustedes ven. Debo llegar construida ya unas 400 o 500, de todo tipo, hasta que... Claro, me olvidé decirle que en el 47 yo tuve un accidente muy fuerte, muy fuerte. Me caí con un avión, despegaba de una base militar, muy cargado, mucho pasajero, mucha carga, y se me plantaron del motor derecho, perdón, no se plantaron, se descabezaron 5 pistones. El avión se vino irremediablemente abajo. El motor derecho me saltó afuera, fue a parar a 100 y pico metros. Yo ya traía 300 y pico kilómetros. Y el motor izquierdo me pasó por arriba, pesaba 750 kilos, me rompió 11 costillas, la columna, el sacro. Los dos pulmones me averió. Bueno, fue mi primer muerte. Me vi en el túnel, me vi ante los 24 ancianos de la sabiduría. Y de ese momento, cuando se analiza ya mi comportamiento en la Tierra, porque nosotros escribimos un libro energético, en el cual nadie puede alterar ni leer en la Tierra. Cuando llegamos al túnel, allá al cosmos, en el plano astral, 24 ancianos de la sabiduría leen ese libro y 4 ancianos del karma determinan qué otra vida vamos a tener, cuándo vamos a volver a la Tierra y la purificación que tiene que tener nuestra alma allá arriba. Es como vivir en un tembladeral, miles de años. Miren lo que digo, miles de años. Pero es el alma quien se purifica por todos los errores cometidos. Mi señora estaba embarazada. Ya estamos esperando a nuestro primer hijo. Estamos casados hacía 1 año y medio. Yo pedí volver a la Tierra. Entonces me dijo, relatarás y divulgarás entre todos tus hermanos lo que has vivido, qué es el cosmos, sobre el conocimiento universalista. Cuando me di cuenta, estaba en el hospital gritando como un loco, lleno de dolor y todo. Y el día 14 yo empiezo a sentir una voz, pero una voz muy extraña. Estaba dentro mío y me hablaba, y era como mi propia
vos, mi propio conocimiento, mi esencia interior divina, etérea, eterna, inmortal, que me hablaba y me decía cada cosa. Y me dijo, pronto saldrás del hospital. Yo la verdad que no creí. Todo quebrado, todo roto, los huesos y la columna. Pedirás una junta médica y volverás a volar. El día 16, pide una junta médica yo. Los médicos dijeron, aparte tullido y destrozado, está loco. Yo pedí la junta médica. La junta médica, vinieron a auscultarme un grupo de médicos. Y 2 horas antes yo me levanté, bajé un pie. No me gustaba orinar acostado. Bajé un pie y me di cuenta que podía mover el otro pie. Y cuando me di cuenta estaba sentado en la cama y no tenía un solo hueso quebrado. Y me dijo la voz, solo hablarás de Dios y de Dios. Porque si te equivocas te encerrarán en un manicomio. Y así empezó. Y a los, no se lo hago largo, a los 20 días yo estaba probando en la escuadrilla si me animaba a sentarme en un avión de nuevo. Y empecé a volar de nuevo. Pero la voz la escuché, siempre me guió. Y cuando la voz me dice que yo me retiro de la fuerza, que yo tengo que dedicarme a la medicina y a la curación de mis hermanos, yo soñaba con las pirámides, retomo de nuevo. Las pirámides, yo veía pirámides por todos lados. Por todos lados, pirámide, pirámide, pirámide. Entonces, empecé a buscar ya, no el grupo que éramos 40, empecé a buscar una tierra acá con un avión y un péndulo. Y me apareció esta manzana. Y la pedí a la municipalidad, me la dieron por 33 años. Después, con el tiempo, la compré, la pagué $16,000. Y acá levanté la fundación. Tenía que ser algo libre. Por eso que construimos esa capilla, ¿ven? Ahí está Jesús, está la Virgen María, está la Dios, la Virgen de, perdón, la Cruz de Dios, Buda, Mahoma, Alá, Yahvé, Shiva, David, están todos, todos mis hermanos. Acá no se mira la piel, ni qué religión tiene, viene quien viene, no se les cobra dinero a nadie, y solo damos, enseñamos y hacemos psicoterapia. Pedro Romaniuk, como escritor, ha producido más de 17 libros, todos ellos una fuente inagotable de sabiduría y conocimiento. Libros que se pueden adquirir en la fundación donde nuestra entrevista se desarrolló, prodigándonos verdades profundas y una opinión sobre los contactados Eugenio Siragusa y Giorgio Bongiovanni. Mira, que conozco hace 55 años es a Siragusa. Siragusa hace 50 y pico de años. Más, perdí la cuenta, ya ni me acuerdo cuánto hace. Él sabe mucho, sabía mucho, y es un difusor del conocimiento universal. Y Giorgio, lógicamente, empezó con él, difunde lo mismo. Difunde lo mismo y él está expresando todos los impulsos de su alma. Quien está evolucionando no es Giorgio Bongiovanni, es el alma de Giorgio Bongiovanni. Porque el alma es etérea, eterna, inmortal. Acuérdense lo que dijo Jesús cuando estaba en la Biblia, en la cruz, perdón. No os preocupéis del cuerpo físico, del polvo viene y al polvo regresa. Preocupaos del alma que es etérea, eterna, inmortal. Giorgio Bongiovanni está ejecutando los impulsos que su alma le dicta, su libre albedrío personal. Y cuando llega arriba, el que escribe un libro igual que usted, igual que yo, igual que todos los demás aquí presentes, Dios lo va a juzgar. Nadie más en la tierra ni puede ni debe juzgarlo. Ni a él, ni a Siragusa, ni a mí, ni a ninguno de los 7.500 millones de humanos que somos en la tierra, según la última estadística de Washington. También Romaniuk nos aporta su sentir sobre el papel de los Estados Unidos en el mundo y sobre la situación actual del planeta. El comienzo de la justicia divina de Dios. Norteamérica ha cometido muchos desatinos. Por ejemplo, de la mañana a la noche se le ocurre invadir a un país, a otro país, a otro país. Por ejemplo, generó la guerra en Filipinas, generó la guerra en Corea, generó la guerra en Vietnam,
y en Vietnam perdió la más grande de sus guerras. Duró casi duró 7 años, creo, o 6. Y perdió esa guerra miserablemente y salió derrotado de Vietnam. Y hoy tienen que tener mucho cuidado con Vietnam, porque los coreanos se van a volver a enfrascar con Norteamérica. Y si Bush ataca a Corea, comete el error garrafal de su vida. Porque Corea no piensa en los misiles atmosféricos, tierra a tierra. Corea piensa en los misiles tierra, exósfera, y de ahí caen, guiados por rayos láser, una bola de fuego, pero no cae a 9.800 kilómetros por hora, en que un antimisil, ¡pac!, lo detiene y lo desintegra. No, cae a 25.000 kilómetros por hora. Y no existe antimisil de 25.000 kilómetros, ni jamás de los jamases pueda trasladarse por la superficie terrestre. ¿Entendió eso? Norteamérica, si ataca a Corea, va a cometer el error final de su vida. Sobre la presencia extraterrestre, don Pedro Romaniuk es contundente. Para los que no creen, hay 14 millones de naves, la NASA sobre todo, se van a agarrar la cabeza, todo, de 14 millones de naves listas en la ciudad de Isidre, en la cordillera. Y hay 10 millones en Marte, a pesar de que para ellos, pobrecitos los científicos, no creen que haya vida. Oremos por ellos. Todo está preparado en Venus, en otros planetas. Van a venir oleadas y oleadas. Se va a cumplir lo que dice la Biblia aramea, que fue escrita hace 25.860 años en la parte de Apocalipsis, donde dice: y bajaron millares de bolas de fuego del cielo y sacaron millares de granito de arena. ¿Saben cómo lo van a sacar? Por armonía vibratoria. Los que tienen la octava glándula acá, 4 debajo del ombligo, y la séptima cervical, que desarrollen el nuevo centro de la conciencia superior, que de un día al otro, hablo despacio a propósito, va a manejar mentalmente los vectores angulares del neutrino en sentido contrario a las agujas de reloj, siempre en sentido contrario a las agujas de reloj, y va a ser en una centésima de segundo, ¡cluc!, luz, que dijo Jesús: porque vosotros seréis luz, y como luz visitaréis los confines del universo para ver la majestuosidad del Señor Dios en sus infinitas moradas. La NASA aceptó 50.000 millones de galaxias. Cualquier libro de astronomía le da 190.000 millones de soles, estrellas, planetas y satélites en una galaxia. Multipliquen 50.000 millones por 190.000 millones, le da 930 trillones de planetas. Ese es el universo de Dios. Está todo, la mayoría, poblado. Y hay hidrógeno, carbono, nitrógeno, oxígeno. Y no 20, 60 aminoácidos. Eso es la vida de Dios. ¿Entienden, queridos? Al pueblo uruguayo, que sea muy feliz, muy contento, y que agradezca permanentemente a Dios, porque junto con la Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay, Brasil, Perú y varios otros países van a conformar Latinoamérica, el cono sur, faro de luz en el mundo. Así se llama el último libro que yo publiqué. Me gustaría que en Uruguay lo lean mucho. El que lo quiere lo pide para acá. Escuchen, Argentina es la tierra bendita del universo. Va a aglutinar 360 millones de humanos. Lean la Biblia. En la Biblia hay un párrafo que dice: el maestro incendiará Israel. ¿Quién es el maestro? Muchos creen que Jesús. No. Jesús Cristo es el maestro de maestros. El maestro es el número 22. Y 22 son los países árabes. Y los países árabes, que la mayoría tienen bombas atómicas, igual que Israel, se van a agarrar entre ellos, y solamente, únicamente Dios sabe quién quedará vivo de ahí. Pero que los 23, los 22 países árabes y los judíos están chiflados de la cabeza, porque toda guerra es símbolo de maldad contra la vida y contra Dios. Y después habrá grandes catástrofes en Europa también. La gente que saldrá de ahí vendrá a esta tierra bendita Argentina, donde van a tener paz, comida y agua, nada más. Por eso que hoy hay que orar, orar, orar,
hay que levantar la vista y la mente y a ese único Dios del universo, no a las miles de religiones, eso no tiene nada que ver con Dios. Pedirle y orarle, Dios, que tu justicia ya venga a la tierra y llévate tus hijos mansos y humildes y cumple tu plan cósmico, que es que la tierra, después del gran cambio en que los polos van a parar al ecuador, salta de la tercera dimensión biológica a una cuarta, de poder estar en 3, 4, 5, 6, 7 lados al mismo tiempo como la Virgen María lo hace, y a otra quinta dimensión, hacer luz con la mente. Mi maestro primero fue el doctor Tjurdi Lobsang Rampa, que Dios lo tiene en la gloria, también nos habla, y Benjamín Solari Paravicini. Ya dijeron, hay que largar todo lo que tenemos y activar la pirámide para ayudar a sanar a todos nuestros hermanos, a desarrollar la fe y la esperanza. Todo lo que tenemos que hacer hoy es esto. Gracias a ustedes, que Dios los bendiga y los proteja.